que sostiene un pacto. La integridad es lo que define a Dios. Dios es íntegro. Y si bien la integridad es respetar una ley superior, vamos a ir un paso más profundo en esto. Dijimos que la integridad no es solamente ser leal a mí mismo o a lo que yo creo, sino tener una única lealtad en Dios y en lo que Él es. Pero no solamente respetar la ley de Dios, sino esa integridad es muy difícil de sostener desde ahí. Porque Dios es algo más que una ley. ¿Qué es Dios? Una persona que vincula, que quiere tener con nosotros una relación. Y un vínculo sano se define por el amor, no solo por el respeto de la ley. El apóstol Pablo va a hacer una teología sobre esto interesante. Y él va a decir, la ley, relacionarse a partir de la ley, es una expresión inmadura, como cuando uno es niño. De hecho, dice que la ley es como un tutor que te agarra la manito y te lleva, no metas los dedos en el enchufe. ¿Por qué? Y porque si no te voy a castigar. ¿Y por qué usted a un nene de 2 años, si mete los dedos en el enchufe, lo castiga y no le explica el concepto de la electricidad? No va a entender, entonces lo está cuidando. Pero la ley siempre tiene un poder coercitivo, decimos. Es decir, si vos la quebrás, hay un castigo. Es el poder de la ley. Entonces la ley siempre va a tener algo de fundamento en el temor, temor al castigo. Ahora, si a los 15 años usted le pregunta a su hijo, ¿metiste los dedos en el enchufe hoy? Dice, no, si no me pegás. Algo pasó. Tenemos un problemita, ¿sí? Algo pasó en el medio. Ya debería saber que no es bueno para él quebrar eso. Que no le va a hacer bien. Y no que papá es un controlador y un castigador. Que no le va a hacer bien. Y en nuestra relación con Dios nos pasa lo mismo, pero a veces seguimos vinculándonos desde el temor. Y el temor hace que a la larga lo que temes te pase. Pero el amor opera de manera diferente. Isaías 54:10 es uno de los pasajes para mí más lindos de la palabra. Que dice, aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, es una forma poética de decir eso, no puede pasar, ¿no? Aunque cambien de lugar las montañas, un día te levantaste y el volcán Lanín estaba del otro lado, y se tambaleen las colinas, no cambiará mi... Ayúdenme a predicar. ¿No cambiará? ¿Qué? No inventen, lean... ¿No cambiará qué? Tiran fruta con una facilidad asombrosa. Mi fiel amor por ti. Hay alguna versión de la Biblia dice otra palabra, ¿no? Mi misericordia. Bueno, misericordia casi siempre Reina Valera traduce misericordia. Pero fiel amor es más correcto para la palabra en hebreo, esed. No cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi de paz. Ah, Asa se olvidó de esto. Ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. Reina Valera pone la misma palabra, misericordia, pero en hebreo son diferentes. Acá es rajamín, que significa así, compasión, amor entrañable. Pero ese es otro tipo de amor. Por eso está bien amor fiel, es un amor que se mantiene leal al pacto. Por eso ese es un término que siempre va vinculado con la palabra berit, pacto. No cambiará mi fiel amor y no vacilará el pacto de mi paz. En dos frases está diciendo exactamente el mismo concepto de manera diferente. ¿Por qué no va a cambiar mi fiel amor? Porque no puedo quebrar el pacto. ¿Y por qué Dios no puede quebrar el pacto? Porque el pacto que Dios hace con nosotros, ¿sí? Dios nos ofrece una relación de pacto. La sangre de Cristo, Él se entrega por nosotros y nos ofrece entrar en una relación de pacto.
Pero Él toma la iniciativa, no nosotros. Nosotros podemos amar a Dios porque Él... Y es importante entender la iniciativa de Dios. ¿Por qué? Porque con esto tiene que ver la fidelidad o la lealtad. Dios sostiene el pacto porque Él eligió amarnos. Y no hay otro motivo, dice el libro de Efesios. Él nos ama por el puro afecto de su voluntad. Es decir, se le dio la gana querernos. Se levantó y dije, yo voy a querer a esta gente. Y nos quiso. Y nos ama. Y dio la vida por nosotros. Y entró en una relación de pacto. Entonces Dios no puede quebrar el pacto porque ¿qué estaría quebrando? La lealtad a Él mismo. Dejaría de ser Él. Estaría rompiendo la integridad. ¿Sí? En definitiva, la falta de integridad es un atentado contra la dignidad siempre. Cuando usted quiebra su integridad por miedo, usted atenta contra su propia dignidad y ni hablar contra la dignidad de Dios, porque nuestra dignidad no es una asignación humana, es una asignación divina. Nosotros tenemos dignidad porque fuimos creados a imagen de Dios. Tenemos una dignidad por creación, todos los seres humanos la tenemos. Lo que pasa es que a quien no se le ha revelado Dios, atenta todo el tiempo contra esa dignidad. Pero cuando se te revela Jesucristo y te das cuenta que además tenemos una dignidad por redención, ¡ey! Dios cree que vale la pena morir por mí. ¿Cuánto vale tu vida? Eso es una asignación de dignidad también. Me lo asigna Dios. Tengo que honrar esa dignidad caminando con integridad. No se trata de cumplir una ley, se trata de amar a alguien cuyo amor por mí es invariable. Y ese amor lo sostiene. Voy a volver a poner un ejemplo que algunos ya lo han escuchado, pero me parece que siempre ilumina. El mismo pibe que a los 15 no mete los dedos en el enchufe. ¿Lo tienen? El mismo ese. Le das un palo y le decís, hijo, ¿me pegarías? Igual no prueben en casa. No, papá. Si la palabra dice honra a tu padre y a tu madre. Bien el pibe, lo mandaste a la escuela bíblica, bien. Pero horrible. Porque ¿con qué te contestó? Con la ley. ¿Vos me pegarías? Sos mi viejo. Yo te quiero. A veces te pegaría. Pero me doy cuenta rápido y no te doy. Pero es que también es así, porque a veces, o vos a tu hijo a veces no harías cosas que no se pueden decir públicamente. Pero uno no hace todo lo que siente. Eso es integridad. Acomodar el corazón a algo más grande. No es dar rienda suelta a los deseos de libertad. Ahora lo vamos a ver al final esto. No, es más grande. La libertad que es mucho más grande. Pero entonces la integridad tiene que ver con el amor. El amor. Porque cada acción de Dios sobre nuestra vida es un acto de amor. Y en cada acto de Dios, Él se revela su amor. Y es una extensión. Las acciones de Dios son en definitiva una extensión de su carácter, como tus acciones. Yo soy bueno, pero te pego todos los días. Pero yo te convenzo de que soy bueno. Hay gente que vive así, ¿eh? Me pega, no, pero me requiere él. Qué rara manera de quererte. Pero te pueden convencer, ¿eh? Eso se llama manipulación y es nefasto. No reconocer la dignidad en el otro. Bueno, el que no reconoce la dignidad en el otro nunca vio la propia. Y por supuesto no lo puede ver a Dios. Dios que los filósofos griegos tenían la visión de virtudes trascendentes, decían. La belleza, la bondad y la verdad. El cristianismo redefinió eso. Dice, belleza hay en Dios. Bondad. La verdad. Dios es la verdad. Y agregaron esto, la unidad, en el sentido de integridad. Dios está integrado en su carácter. El mismo Dios que ama es santo. Hay una teología dando vuelta que pone el amor de Dios como atributo dominante. Dios es amor. Mira que alguien se va a ir al infierno. No. Acá. Hacé lo que quieras que Dios te ama. Ah, Dios es santo también. Y
también está tan tergiversada la santidad como el amor en nuestra cultura, que a veces nosotros caminamos con un sinsentido en la vida. El Dios que es amor también es un Dios santo. Y eso es incompatible, no. Eso es la belleza de Dios. Que el Dios que es santo elige dar la vida por mí y amarme para que yo participe de su santidad, para que todo lo que Él es, yo lo pueda hacer y me vaya bien en el nivel Dios. ¿Es mucho? Porque me mira con carita como diciendo, pará. Porque es lo que dice la palabra, que nosotros podemos vivir ahí si sostenemos la integridad. Si dejas de atentar todo el tiempo contra tu dignidad, te rompes, dejas de ser auténtico. ¿Sí? Dejas de ser, ¿qué es ser auténtico? Yo voy a hacer lo que siento porque soy auténtico. No, eso es ser salame. Porque a veces sentís cada cosa y te das cuenta que a veces sentís cada cosa, pero cuando estás frustrado o enojado, decís, yo voy a ser auténtico. Yo estoy cansado de que me digan lo que hay que hacer. Yo no voy a ir más a caretearla a la iglesia. Está recaliente. Sí. Porque estás frustrado. Porque hay cosas que no te salen. Y empezás a pensar que atentar contra tu dignidad es bueno. Te va a ir mal. Te va a ir mal, porque te vas a romper todo. No vas a poder dormir a la noche. Y ojalá un día vuelvas a Dios y le digas, yo quiero volver a casa como un hijo pródigo, porque atenté contra mi integridad y atenté contra Dios. Aprendimos que el pecado es lo que ofende a Dios, ¿verdad? ¿Eh? ¿Saben por qué el pecado ofende a Dios? Porque nos arruina la vida. No porque es un Dios caprichoso tratando de controlarnos. Porque al atentar contra mi dignidad, atento contra la dignidad de Dios. La integridad se sostiene en una relación de amor. Amá profundamente a Dios. No solo amá profundamente a Dios. Amalo solamente a Dios. Un solo amor. Esto es tremendo. Es lo que contestó Jesús, lo que le contestó a Satanás en el desierto. Te daré todos los reinos del mundo si postrado me adorares. Y Jesús, ¿con qué le contesta? Con Deuteronomio. Al Señor tu Dios y a Él solo. Subrayenlo esa. Y solamente a Él servirás. Porque no puede haber dos lealtades. Porque la gente que tiene el corazón dividido, dice Santiago, es inestable en todo lo que hace. No puede orar con fe el que tiene la mente dividida. No puedo orar con fe, es como la ola del mar, que va y viene, una persona inestable, es inconstante. Esa palabra, inconstante en todos sus caminos, es la palabra dipsicos, que es de psique. Tiene dos, doble ánimo, se trata en otras versiones. Y ánimo es de ánima, de alma. Tiene dos cabezas, es un monstruo de dos cabezas. Tiene dos corazones, tiene dos almas. No sabe bien lo que quiere, si va para un lado o si va para el otro. ¿Y saben por qué? Porque uno tiene miedo de tener convicciones sólidas en una sola cosa. Vení, Marquitos, por favor, acompáñame a ministrar. Ahora quiero que le des toda tu atención a lo que el Espíritu Santo te va a decir. Acérquense a Dios y Él. ¿Qué pasa si vos te acercás a Dios? Dios se te va a acercar. Pecadores, limpien las manos, ustedes los inconstantes, los dípsicos, purifiquen el corazón. ¿Y cómo purificamos el corazón? Un filósofo decía, Soren Kierkegaard, de hecho es el subtítulo de un muy lindo libro de él, que se llama La pureza del corazón. El subtítulo es, querer una sola cosa. Filósofo existencialista, no de los ateos, de los que creían, pero no un cristiano evangélico, digamos. Pero ya entendí algo, que el corazón se purifica cuando se limpió de todo lo otro y elige. ¿Qué perturba? No sé para ustedes, pero ¿esto no les parece perturbador? Una sola cosa, Salmo 27:4, una sola cosa le pido al Señor y es lo
único que persigo. Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, ¿para qué? Contemplar la hermosura, recrearme en su presencia, ver lo hermoso que es Dios. ¿Por qué Dios es hermoso? El físico de Dios puede ser hermoso. Su carácter. Integridad es belleza. Es hermoso. Cualquier escena de integridad es una belleza. Leer la historia de Asa hasta el capítulo 14 es bellísimo. Y en el 16, un acto hecho por miedo te arruina toda una historia. Toda una historia. Una sola cosa. A ver algunos si se acuerdan esto. Que seas mi universo. ¿Conocen esa canción? A ver un poquito. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Seas el primer aliento en la... Que seas mi universo. Aleluya. Que Él sea mi universo. Yo a veces me siento perdido en algunos lugares. Cuando tengo que comprar cosas, voy a comprar café, por ejemplo, y tengo que elegir, no tengo la expertise del pastor, que es un gran tomador de café, y sabría qué comprar, seguramente. Pero yo tengo que elegir, y ¿sabes qué tengo que agarrar? Internet. ¿Y este? Uy, pero está carísimo. Y aquel, entonces me vuelvo loco. Porque cuando uno piensa, por ejemplo, en un gobierno totalitario, vamos a ponerlo en términos muy simples, el gobierno totalitario dice, nosotros cosechamos este café y vos acá te vas a tomar este café que es el que hay, uno. Y vos decís, me estás restringiendo mi libertad de elegir qué café voy a tomar. Entonces, vos decís, ahora puedo, tengo un montón de café. ¿Ahora soy libre? ¿Sabes cuándo sos libre? Cuando sabes cuál es el mejor. No cuando te venden uno o te venden muchos. Cuando sabes cuál es el mejor. La libertad no es tener muchas opciones. Es poder elegir una sola cosa. Y eso es terrible. Para un sistema y para una cultura que le está llenando la cabeza a las nuevas generaciones, que por ejemplo casarse con una sola mujer, ¿hasta cuándo? No, vos estás loco. Eso es opresivo. Una sola mujer y sostenerlo para toda la vida. Y si en el medio me agarro un ataque de adolescencia y digo, debe haber algo mejor. Que hay gente que le pasa eso. Les pasa a los 40. Alguien le pegó una foto de Brad Pitt en el espejo y se lo creyó. Y dijo, yo merezco algo mejor. No, campeón. Da gracias por lo que tenés, un regalo del cielo. Debe haber otra cosa. Y él debe haber otra cosa. Es tremendo. Un poeta holandés, en su libro se llama así. Tenía 1000 vidas y vivió una sola. ¿Qué definición de frustración? Tenía 1000 vidas y elegí una. Y todas las otras las dejaste morir.
Porque la clave de la integridad es dejar morir otras cosas para elegir una. Pero si no la vas a dejar morir, te van a perturbar toda la vida. Y sabes que te van a reclamar lealtad. Por eso hoy muchos jóvenes sufren, ya tiene un nombre, FOMO, que es en inglés, pero significa miedo a perderme algo. Y si voy por acá y te vas a perder esto. Para colmo aparece Marvel, DC y todos los cómics, toda la industria del entretenimiento casi, ofreciéndonos el multiverso. ¿Qué es el multiverso? Son un montón de posibilidades a tu yo futuro. Entonces, si ustedes ven el Hombre Araña. Ah, lo hemos visto. El domingo que viene predican ellas. Porque el Hombre Araña en un universo es genial, pero en el otro tomó malas decisiones. Cuando le mataron al tío se calentó. Y ese es malo. A Flash le pasó más o menos. El lado oscuro, basta, Alicia, porque terminamos. Pero ese concepto del multiverso, ¿sí? Hoy está vigente en esto. Tengo mil vidas y tengo que elegir una. ¿Me voy a perder algo? No, vas a ganar libertad. Y si ganas libertad, vas a ganar autoridad. Yo quiero decirle al Señor que seas mi universo. Que todo gire en torno a vos. Universo es eso, de versus, que es en contra, pero es girar alrededor. Lo que versa es lo que gira alrededor en latín. Que Él sea toda la narrativa en mi vida, si quieren. Que toda mi historia tenga que ver con Jesucristo. Y con mi rendirle toda mi lealtad a Él. Y te perdés algo, estoy ganando todo. Y quien no sabe cerrar otras historias para abrazar esa que se presenta como mejor, quien no le puede poner fe a esa historia que puede construir con Jesús, nunca va a experimentar libertad. Siempre va a ser esclavo de otras cosas. Nunca te vas a poder parar con autoridad frente a lo que venga del enemigo. Porque perdiste tu integridad. El pacto se sostiene en la integridad de Dios, que ya decidió desde el principio que no hay manera que Él deje de amarte. Hagas lo que hagas. Pero de nuestro lado, la integridad, sostener la integridad, es elegir vivir en libertad y vivir con autoridad. Para no tener que vivir la vida de otro o la que me impone el sistema, voy a vivir la vida que yo elija, una llena de amor por Él. Un solo amor, una sola lealtad, un solo Señor. ¿Quiénes quieren vivir ahí en esta mañana? Pónete de pie si querés vivir ahí. Uno. ¿Me estoy perdiendo algo? Yo creo que estoy ganando todo. Yo creo que estoy ganando todo. Que seas mi universo y que seas todo lo que pienso y lo que siento. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que seas cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que seas el primer. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Elijo en esta mañana. Que seas cada uno.
elijo. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Tu presencia y tu poder. Jesús es mi deseo. Mi alimento. Deseo, mi deseo. Es mi universo. Una sola cosa. Seas cada uno de mis pensamientos. Una sola cosa. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh, Santo. Oh, Jesús es mi deseo. Que nada le hace sombra, nada le hace sombra. Nadie merece un amor más grande. Nadie ni nada, nada merece mi confianza, mi plena fe. Nada la merece. Uno solo y tiene nombre. Y tiene un nombre que está por encima de todo nombre. Merece toda mi lealtad, todo mi amor, toda mi obediencia. En este lugar, Señor, este es un lugar espiritual, no es el lugar físico. Este lugar espiritual donde el Espíritu Santo te está hablando. Quiero habilitar el altar ahora. Quiero invitarte. El altar es un lugar para sangrar. Quiero que vengas al altar a cerrar historias. Historias de deudas emocionales, a soltar perdón. Vení al altar a decirle a Dios, yo te elijo, yo no me pierdo nada. Vení al altar a buscar restitución. Vení al altar si el enemigo te perturbó en este tiempo diciendo, diciendo que Dios te está pasando factura por cosas que hiciste. No es Dios eso. Venga más adelante, venga más adelante. No es Dios el que pasa factura por tus errores. Dios suelta perdón. Él es Dios fiel. Se pueden mover las montañas. Pueden cambiar los montes de lugar. ¿Sabes qué? No se apartará de ti mi fiel amor, porque nunca se va a quebrar el pacto de mi paz, dice el Señor, a quien se le remueven las entrañas de amor por vos. No va a pasar. No va a pasar. Yo no te voy a dejar de amar. Pero Señor, estamos en el altar para decirte que nosotros hoy volvemos a casa. Nosotros volvemos a elegirte. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra buscando aquellos cuyo corazón es completamente íntegro. Sigue creyendo que Él lo puede librar del reino del norte. No vende su tesoro. No negocia con su dignidad. No se degrada a ninguna versión que no sea mi versión en Cristo. No permite que se atrofie su identidad. Honra a aquel, al único que me ha asignado dignidad en un acto de amor sublime. Hay alguien que cree que vale la pena morir por mí. Y dice la palabra, reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es el Dios fiel, quien cumple su pacto por mil generaciones. Y derrama su gesed, amor inagotable,
sobre quienes lo aman y obedecen. Señor, mi obediencia no es un acto de obediencia de vida, no es por miedo al castigo, es porque aprendí a amarte. Y tu amor, oh, es toda mi libertad. Toda mi libertad. Así que acá, en el nombre de Jesús, te doy este ratito. Orá y soltá. Soltá. Matá. Deja ir. Deja ir. Deja ir. Deja ir. Lo que el Espíritu Santo te habla y te dice, deja ir. Deja ir. Todo eso te roba la adoración. La preocupación que tenés por un hijo que está lejos es noble, es genuina, es muy de papá o de mamá, pero Dios te está diciendo, soltalo y déjamelo a mí. Porque meterle presión, sembrarle culpa, darle miedo, no te está funcionando. Soltalo acá y déjamelo a mí. Porque eso que es tan noble como un hijo me robó el lugar. Me robó el lugar. Tus proyectos me robaron el lugar. Y entonces perdés tu libertad. Porque quebraste tu integridad. Atentaste contra tu belleza, contra tu dignidad. Espíritu Santo, sangramos en tu presencia acá. Duele, pero soltamos. Duele, pero elegimos dejar ir. Duele, pero vengo a cerrar esta historia. Basta. Una sola cosa. Y mira, quédate, quédate. Vamos a dejarlo al Espíritu Santo esta mañana. Vas a dejarlo al Espíritu Santo. Que siga siendo, que se manifiesta el Espíritu Santo. Lo que te pido es manifestate, que se manifieste la presencia de Dios. Levantamos un altar acá y lo adoramos y le decimos que solamente lo queremos a Él con un corazón genuino, no cantando una canción que aprendiste, con un corazón auténtico. Auténtico, igual que autoridad es responderle al autor, no a tu sistema de creencias, al autor. Vivís en autoridad cuando le respondés al autor. Cuando el carácter de Dios se expresa en tu vida, entonces le mostrás al mundo toda la belleza de Dios. Sos un manifiesto andante de la dignidad. No degrades esa versión. No la degrades por nada. Vamos a decírselo al Señor. Quiero quedar en este lugar de mi vida. Una cosa me quiero quedar en este lugar todos los días. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado. Fuera de ti, nada deseo. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti,
deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Ahí calce las manos esta mañana y diga: esta palabra es mía. Es tipo de enseñanza que usted no puede perder. Así que agárrela fuerte, sí, Señor, que se me meta hasta los huesos. En el nombre de Jesús. Integridad, la decisión de elegir por uno. En el nombre de Jesús. Te honramos, Rey, esta mañana. Tú eres nuestra elección, Señor. Y damos gracias por la palabra esta mañana. En el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor, y te honramos. Y damos gracias, Señor, por el instrumento esta mañana aquí, por todo lo que hemos recibido de tu presencia desde la plataforma en esta mañana, en la adoración y en la palabra. En el nombre de Jesús. Sabe que para los pastores en esta iglesia es un poco difícil las vacaciones en verano, porque en una iglesia que en verano se complica más que para. Así que Pablo está saliendo con Marigaby unos días mañana, pero ayer nos enteramos que era un viaje con más propósito que descansar. Un ratito de oración ahí con Cindy, el nivel de revelación y la declaración de propósito de Dios. Así que no sé si vas a descansar. Lo que sí te quiero decir dos cosas. Primero, no salgas sin tus anteojos. O sea, acá no pasa nada porque estás en casa, no te puede pasar de nuevo. Quiere extender las manos, vamos a bendecirlo y a enviar a él y a Marigaby como si fuéramos nosotros mismos esta mañana. Y declaramos sobre la vida de Pablo cobertura, protección, Señor. Gracias por la oportunidad de servir juntos, Señor. Gracias por los años de amistad, Señor, y los años de servirte en otras cosas y estos últimos años sirviendo juntos aquí. Para nosotros es un honor y un privilegio que tú nos das. Ahora esta mañana enviamos a Marigaby y a Pablo, Señor, no solo a descansar, te pedimos que eso también pase, pero ya nos enteramos, Señor, por tu espíritu, que hay un propósito más grande y más alto que solamente estos días de descanso, Señor. Oramos por el encuentro, Señor, con su hija y que sea maravilloso, pero oramos, Señor, por lo que ayer recibimos como revelación, tu propósito, tu plan, Señor, y aún más que lo que escuchamos ayer, sea visible. Y Señor, en el nombre de Jesús, creemos lo que dice la palabra, que tú irás delante abriendo los caminos, que cubrirás, Señor, con tu presencia las espaldas de Pablo y de Marigaby. Los bendecimos, Señor, y a lo que volvemos a vernos, Señor, los cubrimos de oración cada día, en el nombre de Jesús. Te alabamos, Rey, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Y juntos decimos esta mañana, amén y amén.